Me siento como forrado. ¿O te quieres poner esta? Yo creo. Ah, ese era el chiste. Ese era el chiste. Y siempre se termina poniendo mis zapatos, mi chamarra. Claro, que te mueve. Es como... No. Pero ahora me dejaste la grande a mí. ¿Te busco la pequeña? No, vente ya. ¿Vale? Ya es tardísimo, amor, vente. Ah, se te ve muy linda. Tú te ves chacalón así. ¿Cómo chacalón? ¿Eh? ¿Muy malandro? No, sí, muy malandro. ¿Sí? Pero vente, tú eres un malandro, vente. Nos dieron las 10 y las 11, las 12 y las 1 y las 2 y las 3. Bueno, dame esa. ¿Cómo veo? Cool. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Soy Mauricio Mejía y bienvenidos a mi canal. Mira, este video nos lo han pedido, pero también nosotros lo habíamos querido hacer. Hace mucho tiempo. Ok, primero, él es Enrique. Seguramente se lo conocen muy bien, pero bueno. Hola. Oficialmente, Enrique, bienvenido a mi canal. Gracias por la invitación. Hermano, te da un gusto. Mi celular, espérate, no lo apagué. Bueno, vamos a hacer el tag del novio. Ok. Porque ahora sí eres mi novio. Mi prometido. Ay, papá. Ya van a saber quién es Mauricio Mejía de verdad. Y quién es Enrique Guzmán. Invitamos a nuestro amigo, camarógrafo, fotógrafo, director. El pan hace todo. Todo. Juan Zavala, que está del otro lado. Mira, lo van a escuchar ahorita. Hola, Juan. Hola. Lo que venezolano maracucho, así que vamos a escuchar un maracucho hablar neutro. ¡Ergación! Bueno, empecemos con el tag de novio porque esto se está haciendo muy largo. ¿Cuándo es su cumpleaños? 26 de mayo. ¿De qué año? Del 82. Ok, 2 de noviembre. A mí me dices el año, bro, porque entonces me ha hecho para la calle. 2 de noviembre del 81. Nos llevamos 6 meses solamente. Bien, muy bien. Primero bien, estás empezando bien. Ahora diles cuánto te tardaste en aprender mi cumpleaños, Enrique. 2 años. Él era como mi papá. Mi papá siempre me hablaba, papá, donde quiera que estés, te mando un beso. Por siempre me hablaba, Mauricio, feliz cumpleaños. Papá, fue ayer. Mauricio, feliz cumpleaños. Papá, es mañana. Mauricio, así. Bueno, pero se acordaba. Sabía que era en mayo, de los 20, ¿no? Sí. Te amo, papá. Dale. ¿Color favorito? Azul. Azul, en realidad mi color favorito es azul. Y le adiviné porque de verdad... ¿Color favorito de Enrique? Es que yo siempre lo veo vestido de negro. Pero por el trabajo, pero no es mi color favorito. ¿Color favorito, Enrique? Ay, papá. Dame una pista. Ponchado ya. Una pista. Blanco. ¿En serio? Pero tú nunca te vistes de blanco. Pero eso no quiere decir que no sea mi color favorito. Nombre completo. Andrés Mauricio Mejía Guzmán. Su nombre completo es Jaime Enrique Guzmán Rangel. Así es. Apodos de cada uno. Mau. Yo nunca te digo Quique, ¿verdad? No, yo siempre le digo Enrique. Y yo cuando, es muy chistoso porque cuando estamos en el trabajo, porque trabajamos juntos, entrenamos juntos y todo juntos, cuando estamos como gente, sobre todo en el trabajo, yo siempre le digo Enrique. O cuando terminamos así el trabajo, es ya mi amor, ¿no? Sí. Siempre es mi amor. Igual yo, ¿no? ¿Cuándo cumplen? Cumplimos, acabamos de cumplir, ajá, señores, dale, el 29 ¿cuándo? De cada mes. Cumplimos meses. ¡De enero! ¿Dónde fue su primer beso? Uy... Aquí, o sea, no aquí. En Miami. Aquí. Ah, es que sí, es que hay dos primeros besos. Uno robado, no nos, ajá, conocíamos y me robó un beso. Y el segundo fue acá, que fue un beso súper raro. Súper X. Porque estábamos muy nerviosos los dos, entonces nuestro primer beso. Éramos amigos y fue un beso, estábamos hablando y nos dimos un beso y fue así como que, ¡iu! ¡Qué feo eso! Y que no hubo química. Sí. ¿Odias a alguno de sus ex? No. ¿No? No, cero. No. ¿Los conozco? Bueno, entonces yo tampoco. No los odio, pero... Pero no los quieres cerca. ¿Qué odias de...? No. O sea, ¿qué no te gusta de mí? ¿Qué no me gusta de ti? Yo soy el que quiero escuchar esta respuesta. En realidad... Hay cosas que no te gustan de mí, obviamente. Que tienes que ser un poquito más político. Sí, ¿pero con la gente político. O contigo? Con la gente. Lo que pasa es que a mí, si no me caes bien, no me caes bien y ya. O sea, no... Sí debería ser más político, es verdad. Pero si no me caes... Si no me caes bien, es como... Como que ya, pinté mi raya, ya. Ahí está mi raya. ¿Qué no me gusta de Enrique? Que es muy político. Pero bueno, lo que no me gusta de Enrique, en realidad, es que... Que no me baño. No. Que él es como de... Mira, por ejemplo. Por ejemplo, si tú estuvieras aquí,
dijeron, vamos a hacerte de cenar. Y tú dices, ok, Mau, hazle de cenar. Es como, él organiza todo el show, pero tú lo tienes que hacer. Lo voy a mejorar. ¿Quién dijo primero te amo? Yo. ¿Quién se despierta primero? Esteban de Jesús. Yo. ¿Manías? Yo. Tengo una manía con las orejas. Si hago las orejas así, me encanta hacer las orejas. Y yo duermo con los pies hacia arriba. Ay, sí, él duerme súper chistoso. O sea, hace cuenta que está boca abajo. Y entonces... Y levanto los pies. No sé si se va a ver, pero él como que duerme así. ¿Sí se ve? ¿En qué es bueno? Mauricio es bueno, uy, no lo puedo decir. ¿Qué te pasa, chavo? Mauricio es bueno. Este es un horario familiar. Bueno, yo voy a empezar para que tú pienses un poquito. Okay. Enrique es muy bueno, o sea, en su trabajo es muy bueno, pero porque él le pone mucha pasión. Y cuando uno trabaja cerca de él, él contagia esa pasión por su trabajo. O sea, Enrique difícilmente, por no decir nunca, dice que no a nada. Pero yo creo que uno se enamora de Enrique por eso, por la pasión que tiene con su trabajo. Bueno, Mauricio es muy buen novio. No, nah, mi amor, por favor. Pero mi amor, si es bueno, buen novio, ¿está malo? No, pero mi amor, yo... Bueno, está bien, esa es tu respuesta. Buen novio. Dale. ¿En qué es malo? En todo. En el carácter. Oh my God. Pero bueno, pero explícale, mi amor. Hay que aceptarlo como es. Mi amor, pero tú debes de explicarlo. Eres muy cuadrado, súper cuadrado. Y cuando no se hacen las cosas estructuradas como él dice, con los pasos a seguir, que él dice, ¡puf! En cambio, yo soy venezolano, que yo, mira, yo, o sea, yo sí puedo acordar camino, yo corto. Soy práctico. Me frustra. No lo entiendes, se frustra. Enrique, ¿en qué es malo? Hablar. Ah. No le gusta hablar. En realidad no me gusta pelear. No, pero no le gusta hablar. Pero cuando hay algo que discutir, o sea, uno como pareja se tiene que sentar a discutir y él, no. No, o sea, tú estás hablando con él de algo serio, de verdad. Y él, sí. Y tú, Enrique, estoy hablando, te estoy escuchando. Ajá. O sea, y no le gusta hablar. Eso me pone un poquito mal. ¿Trago favorito? ¿El mío? El mío. El de él, la cerveza. El de Enrique, el prosecco. ¿Sí? ¿Qué es? Raspado, brother. No, ¿vodka? 2 años este pana no sabe qué me gusta a mí tomar. ¿Qué te gusta tomar? ¿Qué es esto? No, me paro de esta entrevista. No. Chavo, tequila, brother. ¿Qué? Y aparte es de los que le gusta emborrachar a todo el mundo. O sea, si están cerca de Enrique y él tiene una botella en la mano, por favor, corran, 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 porque los va a hacer tomar. Yo llegué a un momento que le dije, mira, Enrique, vamos a hacer una cosa. O sea, neta, 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 neta. Si queremos seguir bien, a mí no me des shots, porque este es el rey del shot. Y aparte es de los que no, en serio, no, como que... Ya cuando tú te das cuenta, estás borracho y no querías tomar. Y entonces yo le digo, brother... Llegamos a un acuerdo como Enrique, neta, por favor, y lo hago. No, y no me conviene, porque si con 2 tragos se me duerme, no. ¿Quién es más dominante? Uf. ¿Qué? Tú. Enrique, no más. Tú, nada. Chamo, no. Me tiene así, mira. Mi amor, eso es lo como tú tienes que estar. Eso es normal, como... Como tú dices, esas son las reglas básicas de la empresa. No, pero tú eres súper dominante, Enrique. Es verdad. Hoy van a cambiar las cosas, chinga. Mejor recuerdo. Un viaje que hice con Mauricio a México. Fue la primera vez que viajamos juntos. Y fue, wow, súper lindo. Súper lindo, ahí me enamoré. El viaje que hicimos a Capri fue como de un momento súper mágico. Es un lugar que nunca se me olvida. O sea, esa tarde. Pero ya era uno solo, tampoco tanto. No te me entiendo, próxima pregunta, no mentira, sí. Ese atardecer, así estabas. Ya, mi amor, me cortaste toda la inspiración. ¿Qué te pasa? ¿Sabías que le gustabas antes de salir? Sí. Ah, sí. ¿Qué? Qué huevón. Sabía que había motivo ahí. Yo sabía que él quería algo ahí, pero bueno. Yo creo que a mí él me enamoró porque él como que me daba tantas vueltas que yo no entendía, era como de... ¿Pero le gustó o no le gustó? O sea, ¿pero quiere o no quiere? Porque él era, o sea... Ahora ya que lo conozco, él es súper calculador, amor. O sea, era como... Como buen venezolano. Sí, eso es como, yo creo que muy venezolano, porque ustedes hacen como una cosa de... Voy a ir para acá, para que él vaya para allá, para que regrese para acá y que para que tal. Y entonces sale así. Y es como de, wow, ¿qué matemáticas hace? Pero que a los, cultural, que a los mexicanos, o al menos yo, no es como, o sea, yo hago que las cosas por como el corazón. ¿Se han peleado de terminar? Sí. Al principio. Yo creo que el primer año fue súper difícil. Adaptación, sí, fue de adaptación. Yo no sé cómo me aguantó, la verdad. Aunque también la aguanté. Pero yo no sé. Porque tú eres muy... No, pero porque tú me haces un... O sea, tú eres súper terco, como es, soy yo. Así soy yo, y así te la calas o no te la calas. Tiene como de brother, o sea... Y M aquí.
¿Quién es más romántico? Yo. ¿Quién es más celoso? ¿Quién pide perdón de primero después de pelear? Yo. Porque eres el peleón. ¿Quién es más gracioso? Él, no él. Yo soy payasito, sí, soy un poquito payaso. Yo soy más serio, ¿no? Sí. Yo a veces digo, ay, qué pena, Enrique, qué oso. Este de pronto quiere bailar en todos lados, o sea, escucha música y es como, ese, como esos muñequitos que bailan. Como Luciano. Y uno tiene que bailar con él y es como, no, o sea, baila tú. Pero eso me parece que es muy divertido, o sea, me hace divertir. Bueno, ya, llegamos hasta aquí. Yo quiero ver. ¿Eso era el tal del novio? No. Sí. Chao. ¿Tú me invitaste a esto a eso? ¿Por qué querías? Yo pensé que era algo diferente, no sé. Pero eso es para que la gente nos conozca más. No veo pequeño, no veo cosas, ¿no? Ojalá que este video los inspire como para. A veces nos preguntan como de. ¿Que todo es muy bonito en su relación? No todo es bonito, obviamente no. Pero uno va a grabar las malcriadeces de Mauricio, o sea. Creo que tener como las personalidades que tenemos. Hace muy divertida la relación, es decir. ¿Nervioso? ¿Qué pasó? No estoy nervioso, pero bueno, ya. Tenemos dos cosas muy importantes que decirles. Ya aprovechando que estamos en el video y los dos juntos, queremos compartirles un sueño hecho realidad de parte de los dos. El bebé, ¿viste? ¡Maume! Es el primer producto de toda una línea de cosméticos para hombre que tenemos preparados para todos. Y aunque sea for men, ustedes mujeres saben que lo pueden usar también. Está dirigido para hombres. Es una crema. Esta es una crema como la que te pones todos los días. Es una crema hidratante con tinta y protección solar. Ya está la preorden de las ventas. Está en www.mmformen.com. Ahí lo puedes pedir ya si quieres ser de los primeros que tenga el producto. Así que ya, bienvenido a mi canal otra vez. Gracias. Espero que hagas más videos conmigo. Pero espero que me den pequeño cosita porque estoy aquí. Oigan, amigos, sigan a Enrique en sus redes sociales. Van a estar acá abajo en la descripción. Está donde lo pueden seguir. También gracias, Juan. Muchísimas gracias por acompañarnos. Él me va a ayudar también a editar el video. Lo van a ver mucho más seguidos porque también él está involucrado en nuestro proyecto. Está haciendo los videos con nosotros para Maumen y algunas fotografías. Así que van a verlo ahí. Gracias, Juan. ¡Sueño bonito! ¡Se cumple! ¡Eh!